¿Cómo es la historia, Juliana, de que está pasando en los Estados Unidos con una menor de edad indocumentada que está embarazada, que ha pedido interrumpir su embarazo, pero el gobierno del presidente Donald Trump se lo ha impedido? Pues como usted ha dicho, sigue frenando esta decisión a pesar de que una jueza del país ordenó al refugio en donde se encuentra esta niña en Texas practicarle un aborto que había solicitado. Hoy el gobierno de Estados Unidos, a través de su fiscal general, apeló la orden. Mañana se oirán nuevos argumentos para impedir que esta menor de 17 años, que llegó de manera ilegal y sin sus padres, lleve a cabo este procedimiento.